Nalgas firmes. Muy buenas chicos y chicas al capítulo 8 de las nalgas firmes de Ark, el crepúsculo de las almas. Ya no sé ni cómo reaccionar. He estado horas para poder grabar. Desde las 8 de la mañana y ahora que son casi las 7 de la tarde, hemos estado teniendo obras. Ha sido imposible grabar. Lo he intentado, pero solapaba mi voz y luego un montón de ruidos, en fin, un caos, pero ya por fin estamos aquí. Recuerda que Trendler Rider y Juanlu Games, aquí están mis redes sociales, y no te olvides que también se pueden ver los minutos y segundos de cada cosa importante que nos vayamos encontrando del juego. Y sin más preámbulos, voy a enseñar los fragmentos que nos faltaban del capítulo anterior para añadir aquí, y luego en breves continuamos con el Juanlu presente. Tened cuidado, ahí fuera hay muchos enemigos. Vamos a enfrentarnos y ya de paso lo grabo. Y si queda largo, pues lo corto para el siguiente. Elimina todas las conchas bailarinas. Estaba tardando mucho, me estaba asustando. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Vamos a ver. Eliminad las que podáis. Menos. ¡Atención! ¡Son venenosos! Si no tenemos cuidado, vamos a meternos en un buen lío. Si te envenenas, tu energía descenderá hasta que hayas eliminado el veneno de tu sistema. Es posible que desaparezca si lo dejas, pero es más rápido si utilizas una cápsula antitóxica o un antídoto. Vamos a eliminar más. ¡Allá! Otro por aquí. Toma esto. ¡Muere! ¡Uf! ¿Cuántas hay? Madre mía. Con razón el Butch no quería enfrentarse a ellas. Eran muchas. ¡Uno! ¡Cuidado! Me siento muy herido por eso. ¿Te imaginas un game over y haciendo el dramatición ahí de... Me ha matado todo. Mejor, que se vayan acercando más y así Maru los podrá eliminar también. Vamos, Maru. Perfecto. Bien, ¿quién va primero? Estos dos, por favor, Polet. Ahí. Prepárate. Yeah. Genial. Voy a coger la caja, que las cajas también me interesan. Perfecto. Esperando. Pues elimina estos, porfa. A ver si llegas. Es que podría llegar si quisiera, pero claro, hay que hacerlo en un ángulo muy bueno. Da igual este. Bien. Vamos. Vamos. Perfecto. Venga, que nos faltan solo tres. ¿Qué tal es? Muy bien el esquivazo. ¿Me va a echar veneno? ¿Cómo no? Sí. Ahora sí que saca más de uno, ¿eh? Madre mía. Vamos a ponernos aquí. Me quedaré. Antídoto. Ahora te recuperarás. ¡Ja! Nadie me puede afectar con antídoto. Ya es nuestro. O sea, con veneno. Antídoto, sí. Madre mía, estoy fatal. Vamos. Genial, Maru. Bien, ¿quién va primero? Tú. Porque te han envenenado y mereces ser la protagonista ahora. Prepárate. Allá. Perfecto. Pues lo dejamos hasta aquí. Bueno, aún sigue sonando la música. Espérate. De acuerdo. Ahora lo entiendo. He averiguado cuál es el problema, Lorcar.
Todas las máquinas son antiquísimas, ¿verdad? Echar un vistazo allí. ¿Habéis visto cómo gotea el petróleo? ¿Petróleo? Sí, es como un combustible líquido que usaban las civilizaciones antiguas. Parece que hay algo en el petróleo que atrae a las conchas bailarinas. Así que es eso. Si cerramos la manivela de allí, el petróleo debería dejar de gotear. Y las conchas bailarinas deberían dejar de venir por aquí. Muy bien, nos encargaremos de ello. Butch, ¿por qué no vas a decírselo a Banjo? De acuerdo, lo haré. Gracias por tu ayuda. ¿Quién habría pensado que les atrae el petróleo? Atraería. Ese petróleo debe de llevar aquí más de 200 años. ¿Quién sabe? Lo mismo es como un vino añejo para las conchas bailarinas. De todos modos, no podemos dejar que aquí se congreguen más monstruos. Acabemos de una vez. Vamos a cerrarlo y ya dejamos el capítulo por hoy. ¿Le das? La máquina antigua pierde petróleo. ¿Giras la manivela para apretarla? Y la música ha dejado de sonar, menos mal. Muy bien, parece que ya no gotea petróleo. Debería estar solucionado. Buenas, aquí estamos, en el Hualu presente. Tengo que aprovechar ahora que no hace tanto ruido, porque si no... Madre mía. Nos vamos a Wilbel. Vaya, lucha. Pues cortamos porque las luchas quitan mucho tiempo. Bueno, hemos subido al nivel 24 con 4 serpientes. Ya sabéis, nos vamos a volver a repetir. Subiré cada vez el nivel de cada personaje que esté más bajo que los demás. Ante todo. Venga. Ahora que tenemos lo de la jarra, como hemos visto en el anterior capítulo, pues se lo vamos a devolver. ¡Oh! ¡La has encontrado! Tiene que haber un diccionario extraño en esa olla vieja. ¿Un diccionario extraño? Trae, voy a enseñártelo. Siempre que veo este personaje os tengo que matizar que... También tenéis en el comentario fijado y en la descripción el arc, la segunda parte, que es el de Darkness. Recordad que también la ha traducido Javi Tucci y yo y Valeria, y sobre todo yo, he puesto las voces como estamos haciendo aquí. Así que animaros a ver también la segunda parte una vez que terminéis este juego, ¿eh? Os espero allí. ¿Y sabéis por qué? Porque este personaje, quiero decir, sale en la segunda parte, para que tenga sentido porque lo saco este tema. ¡Ah, sí, es este! No cabe duda, es el diccionario de espíritus que escondí. No me ha fallado la memoria. Ah, perdona, me he emocionado. Bueno, empecemos por el principio. Soy Span, erudito de Peisius, una ciudad del lejano oriente. El otro día, de repente me acordé de este diccionario de espíritus que encontré de niño. Y vine a buscarlo. Por aquel entonces, no tenía ni idea de lo que era. Pero este diccionario contiene muchísima información acerca de los espíritus menores. Ya sé. ¿Quieres que te lea algo? ¿Diccionario de espíritus menores? Y ha puesto una cara de no sé si quiero escucharlo. Pues vas a escucharlo, porque a todos nos interesa. Léemelo, por favor. Hace tiempo había muchas clases distintas de espíritus. ¿De cuál quieres que te lea? Son muy pequeños, realmente no son textos muy largos. Vamos a decir, del espíritu del tiempo. El espíritu del tiempo es el espíritu que controla el tiempo y le gusta las travesuras. Puede acelerar o frenar el paso del tiempo. Si el tiempo pasa volando, cuando te diviertes, probablemente sea cosa de este espíritu. ¿Veis qué corto es? Del espíritu de los sueños.
El espíritu de los sueños es un espíritu que puede entrar en los sueños cuando le place. Le gusta entrar en los sueños de los que sufren y enterarse de sus verdaderos sentimientos. Se dice que cabalga lomos de una nube de vapor que, si se inhala, provoca extraños sueños. ¿De cuál quieres que te lea? Del espíritu de las oraciones. El espíritu de las oraciones también se le conoce por el nombre del espíritu del corazón, ya que une los corazones de las personas. Las plegarias que se oye este espíritu encontrarán su destino sin importar cuál sea. ¡Qué romántico! Del espíritu del descanso. El espíritu del descanso es el espíritu que trae el sueño y el reposo. Su gran poder le permite ver el futuro y predecir lo que va a suceder. Sin embargo, no lo hace a menudo, ya que suele estar dormido. Y ya no te molestes. En ese caso, devolveré este diccionario a Peisus y empezaré a estudiarlo de inmediato. Si pasas por allí, ve a verme. Me has ayudado mucho y sería un honor recibirte. Vale, si es que voy por allí. ¡Oh, sí! Además de este, tiene que haber otros 4 volúmenes de Diccionario de los Espíritus. Yo cuando vi eso dije, me va a hacer buscarlos. Si por un casual los encuentras, ¿te importaría dármelos? Claro, si es que los encuentro. ¡Sería estupendo! Bueno, quiero volver enseguida y leerlo, así que si me disculpas... ¡Eh! ¿Qué pasa con esta olla? Quiero que te la quedes, Car, a modo de agradecimiento. Vaya, una olla. ¿Para qué iba a querer esta olla vieja? ¿Ah? Dentro hay algo. Dentro de la olla había un portapiedras. A lo mejor me sirve para algo. Voy a quedármelo. Has conseguido un portapiedras. Que yo creo que es lo que hace que te puedas llevar más de 100 piedras de los espíritus. Bueno. Mirar quién ha llegado aquí. ¡Fip! ¿La camarera dirá algo diferente? Si vuelve, me tocará volver a escuchar sus historias. Y aquí está. Lo tendrás que escuchar. ¡Hey, Car! Te he estado esperando, ¿sabes? ¿Pasa algo? Menudo lío. Acabo de ver que se estrellaba una aeronave. ¿Estrellarse? ¿Dónde? Creo que cayó cerca del Valle de los Huesos del Dragón. ¿El Valle de los Huesos del Dragón? ¿De dónde era la aeronave? No estoy seguro, pero sé que por aquí no quedan aeronaves, así que debe de ser de otro país. Eso está claro. Y también creo que venía volando desde el este. Puede que haya gente herida. Será mejor que vayamos a ver si alguien necesita ayuda. Espera. Esa aeronave violó nuestro espacio aéreo, ¿no? Puede que quisieran invadirnos. Ahora que lo dices, he oído que el país de Dithbla, o algo así, ha declarado guerras por todo el mundo. Para intentar acaparar más piedras de los espíritus. Sí, quizá deberíamos comprobarlo primero. No me importa de qué país provenga. Si hay gente herida, no podemos dejarles morir. Lo más importante es rescatarlos. Ya descubriremos lo que hacen aquí. Sí, tienes razón. Puede que solo haya sido un accidente. El Valle de los Huesos del Dragón está en pleno territorio Deimos. ¿No es un poco peligroso? Por eso debemos apresurarnos. Vamos a echar un vistazo. Informa a la gente de la ciudad de lo que ocurre, ¿quieres? ¡Dalo por hecho! Muy bien, vayamos. A ver qué dices. En cuanto llegues al Valle de los Huesos del Dragón, te va a costar evitar a los Drakir. ¡Prepárate para lo peor, chaval! Perfecto. ¿Estamos heridos? No.
Por si acaso me voy a curar, porque algo he visto, pero muy sutil. Para 10 céntimos, que para mí cuesta esto. Pues vamos. Vamos a charlar un poco con la gente por cotilleo máximo. Me acabo de enterar de que se ha estrellado una aeronave, ¿no? Espero que nadie resulte herido. Ay, mira, no ha dicho la misma... no ha repetido otra frase nueva o algo, no sé. Lorcar, ¿os vais al Valle de los Huesos del Dragón? Sí. Entiendo. Supongo que tenéis que salvar vidas, ¿no? Pero el Valle de los Huesos del Dragón no es un lugar para los humanos. Esperemos que no os encontréis con Deimos. El Valle de los Huesos del Dragón está muy lejos. Prepararos bien para el viaje. Lo mismo. Chaval. Lorcar, ¿qué es una aeronave? ¿Hay que montarse en ella? No quiero montarme en algo que se cae del cielo. Cuando se cayó, ¿resultó herido algún tripulante de la nave? Perfecto. Vamos a seguir hablando con más gente. Perdone. Ahora. Si tuviera 20 años menos, me habría unido a vos, Lorcar. Oh, bueno, supongo que tendré que dejar que se ocupen Paulette y los demás. Porque soy muy vago. Ajá, perfecto. Menos mal que puedo pasármelo el texto rapidito. Vamos, a ver qué nos dicen. Con todo lo que ha sucedido por aquí, a veces cuesta concentrarse en el trabajo. Pero todos dependen de nosotros y tenemos que seguir adelante. Mantened en marcha el país, Lorcar, y nosotros nos ocuparemos de mantener operativa la refinería. En la refinería estaremos bien, Lorcar. Contamos con que mantengáis sano y salvo el país. El país. Ay, tío, está ardiendo. Aquí todo va a las mil maravillas. No hay que rendirse nunca. Eso es algo que me enseñasteis, Lorcar. Vale, una parte ya hecha. Ahora vamos a hablar con el señor, pero ya creo que lo hablé con él y decía lo mismo. Decía lo mismo, pero por si acaso le voy a volver a dar. Dijo lo mismo exactamente que el anterior. He oído un rumor acerca de la aeronave que se ha estrellado. Primero el monstruo simiesco, luego los Deimos, y ahora se estrella una aeronave. Con todo lo que está pasando a la vez, tengo los nervios destrozados. Sé que siempre puedo contar con vos, Lorcar, y todos los niños os admiran. Ya veréis lo repelente que es esta niña. Últimamente mi madre ha estado muy preocupada. Parece que no puede tranquilizarse. Yo estoy bien. Sé que me vais a proteger y también cuento con Maru. Claro, todos con ella. No tenemos otra cosa que hacer. ¿Sabéis una cosa? A lo mejor le hago un favor a Maru y me caso con él algún día. ¿Un favor? ¿Quién te dice él que quiere casarse contigo? ¿O que no es gay o bisexual? Es que... Y más en esta época que era muy discreto todo. Al igual podías decir algo de eso. Pero seguro que aún así había cosas, seguro. Una aeronave se ha posado en el Valle de los Huesos del Dragón. En cuanto lo ordenéis, me pondré en marcha. Pues vente ya. No quiero preocupar a mi familia y por eso no les he dicho nada de la aeronave. ¿Cuántas veces vais a repetir esta palabra? Mi marido acaba de recibir un mensaje urgente. ¿Pasa algo? Vamos a decirte, lo estamos investigando. Y yo pensaba que había acabado los problemas con los Deimos. Me pregunto qué demonios pasará esta vez. No sé a dónde tenéis que ir, pero por favor, tened cuidado ahí fuera. Y me vuelvo a girar. Vamos a hablar con la señora. Lorcar, parece que puede armarse una buena, ¿no? Mi hijo no quiere decirme nada, pero sé que algo pasa.
¡Lo veo! ¡Soy su madre! Aquí hay una frase muy rara que no sé decirla muy bien, sobre todo aquí. Seguro que Lady Nafia también se entera de muchas cosas echándoos un vistazo, Lorcar. ¿Echándoos un vistazo, Lorcar? No sé si estaría de otra forma mejor formulada. Ya me lo diréis en los comentarios. Pero no me rima, no sé. Me da la sensación que no la han escrito bien del todo eso. Lorcar, si os dirigís al Valle de los Huesos del Dragón, tened mucho cuidado al pasar por el bosque de Isulo. Por lo visto allí vive un hombre gigantesco al que llaman el Fantasma del Bosque de Isulo. Ataca todo lo que va allí a cazar. Acordaros de cuidaros del Fantasma del Bosque de Isulo. Cuando dicen estas cosas suelen acertar los personajes, yo lo dejo ahí, ¿eh? Cercioraros de que estáis preparado antes de salir de Wilbel. Al fin y al cabo, no se sabe lo que puede pasar ahí fuera. Sobre todo si vienen más ladrones a robarnos collares y pulseras, ¿no? Y decir el te quiero de las narices. Estos dos ya lo he hablado en su momento y dicen lo mismo. ¿La madre? ¿Al Valle de los Huesos del Dragón? Sí, sí. Puede que haya gente esperando un rescate. Debes ir. Ten mucho cuidado, ¿quieres? Que la piedra del viento te proteja. Como ya lo grabé antes, pensando que el micro podría resistir a los ruidos de las obras, no tendría ningún problema. Y por eso ya me sé de memoria que es hasta ahí. Bueno, pues nada, vamos a hablar con este hombre. El Valle de los Huesos del Dragón está al noroeste de Wilbel, pasada la meseta de Scrip y el bosque de Isulo. Es un largo trayecto, así que manteneos en guardia. Y totalmente que es cierto porque ya veréis cuántas son. Mirad. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Pero ya veréis, no va a parar de hacer batallitas en todos los sitios. A ver si tengo suerte y llega aquí y al menos me trago esta de batalla, pero no lo creo. Así que voy a usar Torre Tuacar para subirle de nivel. ¿Cómo no? Como están al nivel 24, los otros están al nivel 25 o más. 28, creo que estaba la Polet, en fin. Vamos a romper la cajita. Que viene con cositas. ¿Los puedo destrozar por detrás? No, porque está justo delante. Bueno, delante también puedo. Perfecto. La justicia gana de nuevo. Me estoy imaginando a Valé diciendo, sí, sí, cállate. Porque siempre que lo escuchaba lo decía. Estaba ya cansada de escuchar siempre la frase esa. Venga, al valle. Pues nada, todavía no quiere ir. ¿No quiere ir? Derrota a los enemigos. Estos me hacían mucha gracia, sobre todo los que son las plantitas, porque parece que esté limpiando el suelo, ya veréis. Y mucho ojo, porque pensaba que no, pero las plantitas hacen el efecto Kung Fu de toda la vida del final, vamos. Y yo pensaba que no hacía ese efecto tanto. Mirar qué monas son, me encanta. Qué cutes. Ya es nuestro. Venga. Toma esto. ¡Muere! La justicia gana de nuevo. A ver si tenemos suerte y me puedo librar de Barranco de Pornuir, ¿cómo se llama esto? Pues no. Recordar como siempre que estos enemigos, una vez que te conviertan uno de ellos, simplemente pasas al siguiente turno para volver en tu estado normal. Porque si atacáis de su forma como ellos te convierten, te quita mucha experiencia. Ya es nuestro. Vamos allá. Dale. Bien. Demasiado lento. La justicia prevalecerá. Que sí, prevalecerá siempre en tus sueños. Vale. No desperdicies tu vida. Y de todas las batallas que se ha tragado,
Todavía no hemos subido al nivel 25, ya le vale. En fin, ahora por fin al Valle de los Huesos del Dragón, que se nota que es una zona de mucha nieve, ya tan solo entrar. Era evidente, el mapa ya lo remarcaba mucho. Ya hemos llegado, es aquí. ¡Ah, tengo frío! Es normal que lo tengas si vas vestido así. ¿No leéis a quemado? Por allí. Parece que hay alguien herido. ¡Vamos! Bueno, he dicho la frase como me ha dado la gana. Y además estoy cansado y mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana. ¡Qué bien! Si hubiera grabado antes... ¡Ay! En fin... ¡Despierta! ¿Cómo te encuentras? Y aquí es como que le han querido dar mucho volumen. No se la daré a nadie. ¡Aprisa! ¡Salgamos de aquí! Pedazo de doblaje. Bueno, cuestión de gustos. Se puede decir... en los comentarios, si queréis decirlo, que puede ser salvable si estás soñando, ¿no? Porque cuando soñamos no hablamos precisamente con una voz súper exótica, no. Pero... hay momentos que también cuando debería haber tensión, también he visto que habla así. Así que no me convence. ¡Genial! ¡Sigues viva! ¡Ha venido a...! Muy bien. Vosotros dos, mirad si hay más supervivientes. ¡Por supuesto! Polet, hola. ¿Qué ocurre, Polet? Oh, no es nada. Lo que pasa que es muy guapa. Y eso no me gusta. ¿Me oyes? Despierta. ¿Dónde estoy? En los alrededores de Nidalia. En el continente de Ragno. ¿Ragno? ¿Entonces sigo? ¿Quién eres tú? Soy Kar. Vivo en la ciudad de Wilbel. Kar, gracias por ayudarme. ¿Estás herida? No. Solo he inhalado un poco de humo, eso es todo. Y me quería despeinar. ¡El humo! Me llamo Lilia. Te vas a poner bien, Lilia. No te preocupes. Coqueteando. No veo a nadie dentro de la aeronave. Mira cómo corro. Seguro que estabais hablando de todo. Hay marcas de disparos enemigos en el fuselaje. Y tampoco estoy segura de qué país proviene. ¿De dónde vienes? De un país al este. Vine en esa aeronave, el búho real. ¿Viniste hasta aquí sola? Sí. Me dirigí a la Alianza Mundial en la República de Catena. Pero el ejército de Dithwell me perseguía y... ¿Has dicho Dithwell? Sí. Me alcanzaron los disparos de su acorazado volante. Y eso dejó fuera de combate mi mecanismo de piloto automático. ¿Pero qué hacía un ejército de Dithwell en pos de una chica sola? ¿Para qué ibas a la Alianza Mundial? Yo... ¿Por qué te perseguían? Por favor, si los de Dithwell están implicados, tenemos que saber lo que pasa si no queremos correr peligro. Muy bien,
Luego hablamos. Por ahora tenemos que sacarla de aquí. ¿Quién sabe cuándo se nos echarán encima los Deimos? Tienes razón. Lo siento. ¿Por qué hablas, Carr? Bueno, ya también nos avisaron en Wilbel que esto podía pasar. Vaya, has cantado victoria muy pronto. Estamos muy rodeados. Deimos. Molestia escoria humana. ¿Quién os creéis que sois para adentraros en nuestro territorio? El castigo por destruir nuestra tierra no será leve. ¿Castigo? Bah, ¿los Deimos os atrevéis a hablarnos de castigo? Vamos, lucharé contigo. Polet, cálmate. No queremos luchar con nadie si no nos vemos obligados. Pongamos a salvo a Lilia y salgamos del Valle de los Huesos del Dragón lo antes posible. ¡Ja! Bueno, pues ahora hay que proteger a Lilia como sea y no podemos permitir que le den ni un golpe, porque si no, game over. Bueno, creo que como mucho tolera 3 golpes. Como mucho. Vamos a darle aquí. ¡Vamos! Eso es. Eres tú, ¿eh? ¡Dalo todo! ¡Perfecto! ¡Volé! Pensé que ibas a subir. Ahora mismo lo más importante es ayudar a Lilia. Tenemos que asegurarnos de que Lilia no sufra ningún percance en el trayecto y protegerla de los Deimos. Muy bien, Carr. Tenemos que asegurarnos de que no se debilite demasiado y hemos de curarla si lo necesita. Nos he hecho ahí un soplido. Cuidado, que la intentarán... Menos mal que me atacan a mí. Menos mal. Estaba esperando. Ponte por este lado, Maru, porque no nos fiamos de la niña. ¡Ah! Ha aguantado el golpe. Allá voy. Vamos, Polet. Es dalo todo. Yeah. Genial. Ahora tú. Vamos allá. ¡Ah! ¿Dónde vas? Que si no me la matan. Es que he visto algo muy brilloso y he dicho, lo voy a pillar. Menos mal que Maru alcanza largo alcance. Venga, Polet. Perfecto. No lo haces tan mal, ¿eh? Me ha encantado. Bálsamo del viento. No sé qué es. ¿Llega algo a lo lejos de aquí? No. Disparo. Venga, vamos a hacer algún ataque chulo a este final del Draki. Disparo de potencia. Nah, creo que hace más daño el golpe. Luchar no resuelve nada. Pensé que me la iba a atacar, ¿eh? Estaba muy cerca del enemigo. Pues venga, para ti. Flecha del amor. ¡Vamos! ¡Guay! La primera vez que lo hice, estaba Valeria de testigo. Me mataron. Y me acuerdo que Valeria y yo decíamos... ¡Jolines con la Lilia de los cojones! En fin. Parece que hemos salido vivos. Démonos prisa en volver en Wilbel. Pues vamos a Wilbel. ¡Cómo no! Luchas y más luchas. Pues bueno, Carr, te las vas a tragar y vosotros la vais a ver cortadas. Y encima los del hueje, otra vez. Venga, que nos falta solo uno. Toma esto. No me tires el hueje. Este me lo ha repetido en fuera de cámara 6 veces, ¿eh? Madre mía, lo que quita de tiempo esto. ¡Muere! Venga, dejarme ir a Wilbel o de lo que sea. Vaya, un acontecimiento.
¡Nos hemos librado! Hemos llegado al bosque de Isulo. Ya hemos salido del territorio Drakir. ¡Ja! ¿Quién ríe el último? Sabía que esos cobardes no nos perseguirían hasta tan lejos. Queda poco para llegar a Wilbel. No pasa nada. No me importa caminar. Quietos. ¿Qué es ese ruido? Es como veo que hacen así. Eso no tiene pinta de ser algo muy bueno, creo, ¿eh? Me da a mí que no... Lilia creo que ya sabe qué es. Es el ejército de Dithwel. ¿Qué demonios? ¿Son estos los que te perseguían? Sí. Aún persiguen a Lilia. Tenemos que apresurarnos y cruzar el bosque. ¡Malditos sean esos Dithwel! ¿Qué diablos traman? ¿O tramarán? A ver qué pasa ahora. ¿Qué ocurre? ¡Alguien viene! Este es el que decían los de Wilbel, de Isulo y alguien del territorio y tal. El bosque está llorando. Quien dañe al bosque, se las verá conmigo. Bueno, no me ha intimidado. ¿Es el enemigo? Tío, vaya careto más feo. Me parece que el enemigo está detrás. No la matéis, apuntar a las piernas. ¿Qué? Pobre chica. Eso tiene que doler. Encima la espalda, ¿eh? Bien, Lilia está despachada. No podrá dar otro paso. ¡Oh! ¿Qué hacemos? Estamos rodeados. ¡Qué acción más cobarde! No me gusta. Están en el bosque de Isulo, teniente coronel. ¿Cuáles son sus órdenes, cambio? Maldición, esta radio es un cacharro inútil. ¡Capturar a Lilia! Si alguien se interpone, ya sabéis qué hacer. Vaya. ¿Ah? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué? Mientras siga aquí este puente, seguirán viniendo. Encárgate de los soldados. Yo me ocuparé del puente. Está bien. Lilia, ponte a salvo. Sí, señor. No vamos a permitirlo. Derrota a los enemigos y destruye el puente. Vale, ahora el objetivo va a ser todo el rato el puente. Olvidaros de los enemigos, como dicen, tal cual. Eso hay que romper. Va a ser lo primerito que vamos a hacer. Quien llegue antes lo rompe. Bien, ¿quién va primero? El puente. Vamos, vamos. Cómo no, Dobermans como malos, como siempre. O los bonicos que son. Bueno, tengo que tragar en Rose de Nibble y en el Arque del Crepúsculo también. Vaya por Dios. Eso sí, estos no me lo van a dejar fácil, ¿no? Como de costumbre. Y encima él recibirá más golpes porque evidentemente no está entrenado como los otros. Cuidado. Ahora van a por el otro. El que está más delante, claro. Bueno. Al menos elimino a uno. Fuera. Nunca
Nunca me derrotarás. Derrota a este. Al menos ya tenemos menos obstáculos para el puente. Si no lo hacéis rápido, va a salir una escena donde vendrán más soldados y os tendréis que tragar el combate sí o sí. Idiota. A la primera con él. Ahora sí, ya podemos estar tranquilos y vencerlos. Si tardáis mucho, os van a hacer más combates. Y estos que os faltaban a lo mejor 3, os harán tragar 9 otra vez. O sea que, un coñazo. Botiquín, bien. Al jefe. Este tiene pinta de ser el jefe. Llévate la recompensa. Eso es, tú quédate todo. Tronco. ¡Muere! El tronco merece morir. Ay, qué bonitos son. Me da pena. Es un mordisco del amor. No te emociones demasiado por eso. Pues nos vamos a cargar el tronco, venga. Idiota. Sí que son resistentes, ¿eh? Los Dobermans. Pues vamos a utilizar a Paulette con estos dos. Bueno, tú, ¿eh? Pensaba que llegaría. Vamos. Pues a ti mismo. Vamos allá. Estaba esperando. Bueno, al tronco, claro. Ya está. ¿Ese era tu mejor golpe? Menos mal. No puedo perder una competición de fuerza. Pronto a la espalda. Toma eso. Jolines, cómo se nota que está flojo ahora para mí el personaje este. Por aquí. Perfecto. A la espalda, Car, que les gusta. ¿Cómo no? Paulette la ha esquivado, por tonto. Vamos. Vamos. Perfecto. Lilia, ¿cómo estás? Bien, solo me ha rozado. Ay. Espera un momento. Gracias, nos ha salvado el pellejo. No lo hice para ayudaros. No quería que nadie estropeara mi bosque. Si ya habéis acabado, quiero que también os marchéis. Tenemos una persona herida. Debemos curarla cuanto antes. ¿Puedes ayudarnos? Se me pasará. Gracias. Debería ser capaz de andar. Tengo una pequeña choza cerca. No tengo muchas medicinas, pero haré lo que pueda. Gracias. Soy de Wilbel. Me llamo Car. ¿Y tú? Gantz. Bueno, pues ya está. Voy a hablar con Maru y ya lo dejamos. El tal Gantz tiene fuerza sobrehumana o algo así, tío. Me pregunto si se uniría a nuestro cuerpo de defensa. Vamos a pedirle a Gantz que se una a nosotros. Me encantaría tenerle en el equipo. ¿Algo más? No, ya está. Pues eso es todo. Vive y deja vivir y que tus nalgas lo disfruten. Suscríbete al canal, dale like a tope a este vídeo y comentarios para que cada vez sigamos creciendo y a ver si llegamos a los 2000 o más. Que ya creo que a los 1000 y pico ya llevamos así y ya tenemos que subir a los 2000. Y nada, espero que en el capítulo 9 sea mucho más sencillo, que no tenga esta cara de sueño
ni que vengan tantos estropajos y ruidos por todos lados, que es un rollo. ¡Uy!